Bueno, yo en mi casa he visto siempre a mi madre coser. O sea, mi relación con los hilos ha estado desde pequeña. Lo que pasa es que luego viajé a Guatemala y a México y ahí descubrí mi pasión dormida. Iba con otros objetivos en el viaje, pero cuando vi a las mujeres con los telares, a las personas con las que iba, les dije, yo acabo de descubrir para qué había venido. Y ahí empecé a buscar a profesoras, a tejedoras. Y ahí empecé a aprender. No sabía muy bien por dónde lo iba a enfocar, pero porque es muy difícil vivir de la artesanía aquí. Yo soy Marta Valdivielso y estoy en el Artín porque ayer jueves hice una demostración de telar de cintura, una demostración con posibilidad de que la gente probara. Yo supongo que en tu vida hay una ruptura, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en tu vida? De decir, abandono este sistema capitalista neoliberal y me voy a buscar, mira, yo voy a tirar por otro lado. Bueno, yo mis últimos años en Madrid los viví en el centro y sí que llegué a sentir que me faltaba el aire. Ver un cachito de cielo así era algo que me agobiaba. Entonces de ahí di el paso de irme a un pueblo de la montaña. Igual era un pueblo de Madrid, o sea, no es un pueblo como el pueblo en el que vivo ahora, que es un pueblo de Palencia. O sea, los habitantes no tienen nada que ver. Ahora somos 60 personas en el pueblo. Yo antes, un pueblo de Madrid no, es más grande. Y ahí fue ir sintiéndome cada vez mejor, que necesitaba estar más cerca de la naturaleza. Y ya cuando me vine a Tabanera, que es donde vivo ahora, me di cuenta que podía vivir mucho mejor con mucho menos. O sea, antes tenía todos los meses un sueldo y apenas me daba para ahorrar. Y ahora mis ingresos son más puntuales, pero tengo la posibilidad de organizarme más mi tiempo. Las horas en las que trabajo, las horas en las que disfruto, eso lo decido yo. Y por eso me siento más libre. Mi ruptura fue poco a poco. Costó porque siempre hay un miedo a dar el paso, a que no te vaya a salir bien. Pero yo siempre le recomendaría a todo el mundo que lo intentara. Oye, antes has comentado que precisamente de la artesanía ahora está muy jodido. Yo cuando hablo de artesanos de hace los 60, los 70, los 80 incluso, te decían que de la artesanía se podía vivir, ¿no? Te hacías tus cositas, te hacías tus turnés por las ferias, por los festivales, por tal, por la costa en verano, y más o menos acabas. Ahora está más complicado el tema, ¿no? Ahora está muy complicado. Ahora para ir a un mercado, ya entre lo que te piden por poner el puesto, más luego si tienes suerte vendes, no está pagado. Y luego es muy difícil tener una clientela que valore tu producto. Un poco más en Europa, pero para moverlo es un poco más complicado. Yo ahora no me dedico a producir por eso. Tal vez más adelante. Pero ahora me dedico a la difusión y a la demostración de estos oficios. Mira, precisamente tu tema, porque muchas veces cuando hablamos de autosuficiencia, puedes conseguir autosuficiencia quizá de lo que comes, ¿no? De tus vegetales, tu carne, de tu energía, incluso a través de la leña, pero la ropa es algo que es jodidísimo en conseguir, entre otras cosas porque no se valora lo que cuesta, ¿no? Por lo barata que está la ropa del Zara o de turno. ¿Cómo recuperamos esa soberanía sobre producirnos nuestra propia ropa? ¿Es posible? Sería posible, pero tendríamos que cambiar nuestra forma de consumir, porque ahora mismo ni nos planteamos de dónde viene, pero con nuestro consumo apoyamos ese sistema que viene de unas
unos países donde las personas están, trabajan muchísimas horas, no se respetan sus derechos y se exponen a muchos a la hora de teñir sustancias que acaban minando en su salud, incluso a nosotros cuando nos las ponemos. Pero no nos cuestionamos eso, solo miramos el precio. Comprar ropa no es una, se ha convertido en una forma de ocio, una alternativa más al ocio, ¿no? Te aburres, me voy a comprar. Pero la base es pensar que no te compras una cosa y cada semana, cada mes, te compras otra diferente, sino que te compras una para que te dure. Porque una que te vale poco no te va a durar mucho, pero una que está hecha por un artesano o artesana que está poniendo su máximo concentración, intención, el alma en esa prenda, esa te va a durar, por eso vale más. Supongo que también todo este consumismo por ocio ha hecho que se pierdan cantidad de oficios vinculados con cómo se hacían las ropas antes, ¿no? Cuando has buscado gente, ¿te ha costado encontrar gente que...? Sí. Yo siempre llevo, a cualquier taller que doy, siempre llevo muchos objetos con memoria, que son ruecas, usos, tornos de hilar, telares, que han tenido una vida anterior. Otros los he construido yo, los he reproducido para los talleres, pero hay muchos que han sido usados. Y siempre las mujeres mayores y los hombres mayores se paran y empiezan a comentar sobre esos objetos, porque ellos los han visto, no los han usado. La mayoría de las personas con las que le pregunto, ¿has visto hilar?, te dicen que sí, que su madre, que en su casa, pero... que ella, con suerte alguna, empezó, de pequeña lo hizo, pero muy raro. Ya ellos lo tienen en la memoria y los pequeños y las pequeñas ya ni lo conocen. Entonces a mí me gusta mucho cuando se acercan niños y niñas explicarles todo desde el principio. Cómo se trabaja la lana, que lo que llevan puesto son hilos y cómo se hace el hilo. Todas esas herramientas que ya... como no las vemos, porque ya lo hacen máquinas, no entendemos cómo empezamos a trabajar con ellas. Y es parte de nuestra historia. ¿Te ves a ti misma hace 4 años, 5 años, cuando estabas tú en este proceso, supongo, de me voy al pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó a ti? ¿Qué es lo que más te llegó a costar cuando tomaste la decisión? Lo que te cuesta mucho es verte capaz de hacer otras cosas. Porque el sistema en el que vivimos nos enseña desde pequeños y pequeñas que tenemos que prepararnos para una única cosa, a lo mejor con suerte dos, cosas que estudias, que tienes que estudiar, que sin esos años de estudio no obtienes un título y sin ese título no eres nada. Y eso es mentira. Somos capaces de hacer muchísimas cosas. Y en un pueblo, cuando tú te vas a un pueblo, no puedes centrarte en un solo oficio, dedicarte a una sola cosa. Tienes que diversificar, tener un abanico. A veces te toca arreglar un pilón, a veces te toca limpiar una casa, y así, picando de varias cosas, se vive. Porque se necesita mucho menos. Es como salir de la zona de confort. Eso es lo que cuesta. Es como un abismo. Porque claro, la idea de irte a un pueblo, ¿qué haces en un pueblo? A mí la gente me pregunta, ¿pero no te aburres? Pues, sufro estrés rural. Así lo llamamos. Pero porque tú te lo buscas, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad hay muchísimas cosas. Si eres inquieto, si eres una persona inquieta, no paras de hacer cosas. El Artín, ¿es lo que te esperabas? ¿Qué te ha sorprendido el Artín? Pues a mí lo que más me ha gustado del Artín es que es un ambiente súper familiar. La gente está
trae una predisposición a colaborar, a participar, a aprender, a enseñar lo que sabe. Ese ambiente me gusta porque hace que la gente esté cómoda, que el que está tocando no se canse de tocar porque ve que a la gente le encanta bailar, que la que yo ayer que estaba tejiendo no paraba de venir gente para querer aprender o trabajar un poco en el telar. El que está haciendo una campana, solo ver la llamada que tiene su actividad, es que eso al que se dedica a ello es lo que más le motiva. Veo que también están bien organizados, las cosas fluyen, no se ve que nada se atasque. Yo que organizo, también organizamos cosas en un proyecto que tenemos en Tabanera, sé lo que es llevar un evento así, no tan grande, porque aquí la llamada, el efecto llamada es alucinante, hay muchísima gente. Te diría que ayer y estos días he estado viendo que hay gente del pueblo que viene, que eso es como uno de los mayores retos de proyectos como este o como el que tenemos en Tabanera, que es que la gente del pueblo lo sienta suyo, vea que también lo puede disfrutar, porque además el entorno es muy bonito. El río al lado, un pueblo para que te suministre lo que necesitas. El que venga se lo va a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta.